Adicionalmente, por cada $15 que pague un turista que entra al país, se destinará un dólar para el archipiélago de San Andrés. Este proyecto de ley es hoy una política de Estado, y es una política de Estado que nos ha reunido a todos los actores de las distintas bancadas, de las distintas ideologías, de los distintos colores, porque el turismo construye región, el turismo genera empleo, el turismo genera crecimiento en la economía. Los hoteleros de Colombia queremos agradecer al Congreso de la República y al Gobierno por el respaldo que le han dado a nuestro sector y el trámite expedito de la Ley de Turismo, que da grandes beneficios para la reactivación de nuestro sector. A todos los congresistas, la gran mayoría de los senadores y de los congresistas estuvieron muy pendientes de la mano del sector de las agencias de viajes, de nosotros, de ANATO, para sacar adelante esta gran iniciativa en reactivación, en formalización y por supuesto en sostenibilidad. Thank you.